Ya llegaste hasta el final. Anda, hazlo. Mira eso. Son las últimas sonrisas. ¿Qué estás murmurando? No te entiendo. Nada. Te estaba mirando. Tu sonrisa. ¿Estoy sonriendo? No lo había notado. Vamos a la habitación. Tenemos mucho de qué hablar. Sinan, tengo que decirte algo muy importante. No, yo tengo que decirte algo primero. De acuerdo. Tengo una gran noticia, pero puede esperar. Anda, no dices nada. Escucha, te daré mi noticia si tú no hablas. ¿Puedes sonreírme por última vez? No sé si puedo hacerlo así. ¿Qué te sucede? Yo... ¿Pero qué me pasa? Me di cuenta que amo a una chica muy tarde. Espera, tengo que darte algo. ¿Ya te lo dijo? ¿Dijo lo que hizo? ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué odioso? Anda, anda, ve a trabajar, anda. ¡Ese! ¡Ese, baja!
¡Suéltalo! Este es un problema familiar, Risa. Vete a trabajar. ¡Anda! Ah, un problema familiar. Bien dicho. Mírame. Creo que no aprendiste nada en prisión. ¿Eh? Dime, ¿quieres regresar? Sí, quizá regrese, pero nunca dejaré sola a ese. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué insinúas? No me hables así. Yo soy su madre. ¿Te quedó claro? ¡Su madre! ¡Maldigo el día en que las traje a este sitio! Obligó a ese a estar con ese adinerado. Pero no me quedaré con los brazos cruzados. A nadie le importa lo que hagas, maldito niño. Ah, ¿de verdad? Haré que se trague esas palabras. No. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te dijo? ¿Por qué no se lo preguntas a él? ¡Sinan! Escucha, no te tardes. Las venas se las cortó. ¿Ha muerto? ¿Sigue viva? No quiero que me faltes al respeto. Si me sigues hablando así, llamaré a la policía. Señora Facilet. Mi padre regresará del hospital muy pronto. Voy a salir, tengo que hablar de algo importante con un amigo muy querido. Por favor, dígale a mi padre que no tardaré en regresar. Ya me voy, señora. Pero quiero que sepa que algún día regresaré por su hija. ¡Regresa aquí, niño! ¡Que regreses aquí! ¡Ven aquí! ¡No he terminado contigo! ¿Me escuchas? ¡Contesta tu celular, hija! ¡Contéstalo! ¡Esta niña nunca contesta! ¡Nunca! ¡Maldición! ¡No te voy a dar a mi hija, maldito! ¿Eh? ¡Abran la puerta! ¡Vamos, calma, vamos! ¡Calma! Moveremos. No irás a ningún lado. No hay nada por hacer. Sí, es terrible lo que les pasó. Su casa se incendió, eso es muy triste. Pero por lo que puedo ver, a tu prometida no le afectó tanto. Ya me siento un poco mejor, pero mi cabeza... Vas a reaccionar así cuando te cuente algo, entonces ya no tendré ganas de decirte nada. Andando. Te he estado buscando como loca. ¿Dónde estabas? Ese estúpido niño estuvo en nuestra casa. ¡Ese! ¡Ese! Lo explicaré. ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Qué puedes decir? Empieza con la peluca si quieres. Quiero escuchar lo que dice él. ¡No! ¡Gokhan! ¡Ábreme! ¡Basta, Gokhan! ¡Basta! ¡Quítate! ¡Gokhan, no, Gokhan! ¡Quítate! ¡Ábreme! ¡Te dije que abras Gokhan, la puerta! ¡Basta! ¡Nos causarás muchos problemas! ¡Si eres un verdadero hombre, abrirás la puerta! Thank you.
¿Quién es? Ya te dije que no tenemos mucho tiempo. Mi prometida y yo tenemos grandes planes. Alá, por favor, te lo suplico. Ella no puede morir. Ya hablé con Sinan. Le han transferido sangre. Tranquila, estará bien. Sinan estaba alterado. Estaba demasiado alterado. Ya se le pasará, no te preocupes. ¿Qué tanto conoces a tu hermana? Aquí vienen las preguntas. No sabes qué decir. No tienes idea, no la conoces, ¿verdad? Estoy preocupada por tu hermana. Cuando ella está alterada, actúa como una niña. ¿Lo sabías? ¿Quién no se siente como un niño de vez en cuando? Algunos todavía son como... como Sinan. Y algunos no quieren hablar de su niñez. No lo nombraré. Quizá algunos de ellos no tuvieron la mejor infancia. Tampoco diré quién. Es hora de irme. Espera. ¿Qué hizo Sinan? Estaba a punto de decirme algo. Y tú sabes qué es. Si gustan, podemos charlar adentro. A Pervin le encanta tener visitas. ¿No es así, amor? Pasen, por favor. No. Muy bien, hasta luego. Creo que podemos platicar después. Por cierto, te ves mucho mejor así, sin esa peluca. ¡Gokhan! 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 ¡Gokhan, me puedes escuchar, por favor! ¿Qué es lo que debo escuchar? ¿Qué es? Su prometida estaba ahí. Lo viste con tus propios ojos, amor. ¿Y a mí qué me importa? Te vi con una maldita peluca y gafas solares. ¿Qué estabas haciendo en esa casa? ¿Por qué traías puesta esa peluca? ¿Qué estabas haciendo? Explícamelo, Yasemin. ¡Anda! Fue un error. Me equivoqué. Usé esa peluca porque estaba asustada, tenía miedo. En verdad no sé por qué se me ocurrió usarla, pero te prometo que no hice nada malo. Nunca te dañaría. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué dijiste? Le dije que nos dejara en paz, Gokhan. Claro que le dijiste eso. Sí, no dije más porque estaba con su prometida. No te creo, Yasemin. Sé que mientes. ¿Miento? ¿De qué hablas? No puedo pensar en este momento. Por favor, hablemos en la casa, por favor. Ya no puedo confiar en ti. Yo ya no confío en ti. Gokhan, espera. Gokhan, ábreme, por favor. ¡Gokhan! 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 ¡Hice todo esto por nosotros! ¡Lo hice por nosotros! Hijo, no has dormido en tanto tiempo. Apenas si puedes mantener los ojos abiertos. Por eso es que no tienes fuerzas. Tampoco te has alimentado ni has bebido bien por días, hija. ¿Te has sentido bien estas semanas? Te ves tan débil. ¿Qué comiste en la escuela? Madre, me duele el estómago. No me hagas hablar.
Doctora, ¿qué le sucede a mi hija? ¿Acaso se intoxicó? Disculpe, ¿esta información es correcta, señora? ¿Su hija tiene 17 años? Así es. Doctora, ¿por qué me está preguntando si tiene esa edad? ¿Me puede decir? Su hija está embarazada, señora. Mira, yo sé que tú sabes algo que me gustaría que me lo dijeras ahora mismo, por favor. Mira... Por favor. Sinan me quería decir algo. Él estaba a punto de decírmelo. Y tú sabes qué es. No te esconderás esta vez. Esta vez no lo harás. No la entiendo, permítame, ¿cómo? Esto es una broma, ¿no es verdad, doctora? ¿Qué me quiere decir? Se equivocó de resultados, esos no son de ella. Mírenla bien, ella es solo una niña, es mi bebé. Tranquilícese, señora. Son los resultados del análisis de sangre. ¡Malditos sean sus estúpidos resultados, doctora! ¿De quiénes son? Seguramente la confundió con otra. ¿Cómo que embarazada? ¡Es solo una niña! Hija, ¿por qué estás tan callada? ¡Dile algo! Señora, calma, por favor. No se cometió ningún error. Pregunte en otro hospital cuántas semanas tiene de embarazo su hija. Anda, di algo, hija. Vamos, la doctora está hablando de las semanas de embarazo que tienes. ¿Por qué no le dices nada a la doctora? ¿Acaso me quieres volver loca? Abre la boca y di lo que sea ese. Di, madre, no estoy embarazada, por favor, no les creas. Di que ellos están equivocados. Anda, ¿por qué no estás diciendo nada, hija? ¿Por qué? Siento tanto. Lo siento tanto. Mira, por favor, en serio, sé lo que estás pensando sobre mí en este momento. Que no me importa, que yo solo pienso en el dinero. Yo lo sé. Yo no... No espero que comprendas lo que siento ni que respetes mis emociones. Lo que me tienen que decir es importante para Sinan y también lo es para mí. Quizá a ti no te importe, pero yo quiero... ¿Y qué es lo que quieres? Sinan, ¿estás bien? Su padre no quería que estuviera ahí, así que volví.